¿Qué tal están? Les saludamos desde Onda Cádiz. Viernes, que te quiero viernes. Hoy es el día 30 del mes de julio, poquito ya, para que se acabe este mes y el ansiado agosto, que no sé qué diferencia puede haber. Bueno, seguramente que de haberlas hay. Bueno, les saludamos desde Onda Cádiz, como decimos, desde este programa Cádiz al Día, el único, además del deportivo y el pleno, que es lo que vamos a tener hoy mientras que se celebre el pleno. Eso sí, día pleno, como decimos, el correspondiente también a este mes de julio, el que se va a celebrar a partir de previsiones, 9:30. Daremos también ese adelanto, si da tiempo, a lo que se va a aprobar, lo que se va a llevar a cabo en esa cita mensual, y hablaremos también de la programación deportiva del fin de semana y también la que empieza a partir del lunes por la mañana en esta casa. Bueno, pues ahora mismo 22 grados en la bahía de Cádiz marca el termómetro y niebla espesa además en esa entrada y salida, en las entradas y salida de nuestra capital. Desde donde les saludamos y va conduciendo, precaución como siempre, no hay que tampoco señalar incidencia importante en las carreteras de nuestra bahía. Previsiones, como digo, 9:30, el pleno ordinario del mes de julio. Y también, bueno, los botellones que toman la Alameda los fines de semana. Estamos a puertas de, a ver qué es lo que pasa. Vecinos siguen pidiendo que se sancionen esas concentraciones que, bueno, ya sabemos que son ilegales. Y hoy también tenemos que notificar, actualizar la situación sobre el COVID-19. ¿Cómo está la cosa de contagios hoy? Bueno, pues dice el resumen que Cádiz suma 744 contagios y hay que lamentar en estas últimas 24 horas, bueno, dos fallecimientos. Ya son 23 municipios con más de 500 de incidencia, 500 por 100.000 habitantes. Y la tregua solo dura, bueno, pues un día, como decimos. Se ha elevado nuevamente a los casos, dos muertes, ayer jueves por la tarde-noche en la provincia. Seguirá estando la provincia en esa alerta 2. Y también tenemos que hablarles, desde el Gobierno Central ven síntomas de contención en esta quinta ola de COVID. La ministra de Sanidad ha destacado los avances de vacunación en nuestro país, que es el segundo por mayor porcentaje de pauta completa en España. Carolina Darias, en este caso, ha insistido en pedir prudencia y que la ciudadanía, pues bueno, ya lo venimos diciendo cada día, no baje la guardia ante el virus. Escuchamos precisamente a la ministra. Estamos en un momento en el que tenemos que seguir cuidándonos mucho, ir con mucha precaución, con mucha cautela, porque el objetivo no solamente es consolidar esta zona de meseta o aplanamiento de la curva, sino comenzar a bajar cuanto antes. Es muy importante volver a esas incidencias acumuladas que todos deseamos para cortar la propagación del virus que en estos momentos se estaba produciendo. Una buena muestra puede ser este fin de semana. Sigamos poniendo a nivel individual, de manera individual, y que colectivamente se sume, en este caso, a no sumar. Ya me han entendido, seguro. Vamos a conocer también la actualidad de este viernes en estos otros titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz al Día. Y empezamos hablándoles del ayuntamiento que inicia las obras del último tramo de la transversal que va a conectar, como saben, ya la avenida de la Constitución de 1812 con la avenida de Huelva. Una actuación que cuenta con un presupuesto de 300.500 euros, quiero decir, y un plazo para ejecutar de 5 meses. Hablamos también del alcalde de Cádiz que se ha referido a ese acto de Vox, en este caso, y a su secretaria en el grupo parlamentario en el Congreso, Macarena Olona. Bueno, pues ha denunciado la estrategia de provocación de esta formación de ultraderecha y denuncia su discurso que asegura, bueno, pues atenta contra los derechos fundamentales. Pero la denuncia, la violencia que condeno es la violencia de Vox. Me explico. De la misma manera que en Vallecas, la señora Olona y todos los representantes de Vox, diputada al Congreso, a la sazón, recuerdo, ¿no?, con la responsabilidad como representante público que todos debemos de tener, viene a Cádiz a montar un sainete, provocan a la gente, porque evidentemente la única reacción posible ante el fascismo, ante quienes enaltecen el golpe de Estado del 36, ante personas que defienden el racismo, la homofobia, la vulneración sistemática de los derechos humanos, ante esa forma de hacer política, ante el fascismo, solo cabe el antifascismo. Bueno, pues eso es lo que decía el alcalde de Cádiz, José María González. Seguimos con más. La oficina, en este caso, Oficina de Turismo de la Entrada de Cádiz,
cierra al público para la realización también de obras de mejoras. Los trabajos de adecentamiento y renovar también, que se solicitaba por parte de la Delegación Municipal de Turismo, se van a prolongar durante 2 meses a partir de esta misma semana. Y el Consejo de Administración de CEMABASA respalda la continuación de los trabajos de exhumación en el patio 1 de la fosa sur del cementerio de San José. También se han aprobado bases de selección de 2 contratos temporales dirigidos a arqueólogos para la ejecución de estas tareas. Y mire, anotamos, investigadores de la UCA, de la Universidad de Cádiz, han descubierto una nueva especie de babosa para la ciencia. ¿Esto dónde? En La Caleta. ¿Qué lugar tan gaditano? Pues se trata de la Runcina calentensis, es el nombre científico, que, bueno, vive en la zona intermareal. El estudio se ha publicado además en una revista internacional, el Zoological Journal. Bueno, pues esto en La Caleta, una babosa, por si se la encuentran. Ya saben que no es cualquier cosa. Que se den en cuenta. Y nueva marcha procesional, en este caso para la Virgen del Carmen en nuestra capital. La pieza se titula De Cor Carmeli. Bueno, pues será estrenada mañana sábado día 31 en ese concierto de la Banda de la Oliva, que va a protagonizar en el Castillo de Santa Catalina. Esta cita para mañana. Y también el Tai Chi en la playa, que cumple ya 20 años en la ciudad, una iniciativa municipal que se sigue manteniendo como cada temporada, verano a verano, en el módulo Malibú y también en La Caleta, y bajo la dirección de otro reconocido y amigo también del programa, Sebastián Gómez, especialista con contrastada ya experiencia en este tema. Y vamos a hablar, ayer adelantábamos algo sobre ese resultado de la encuesta de población activa de este segundo trimestre del 2021. La tasa de desempleo se sitúa en la provincia en el 25,55%. Tasa de ocupación en la provincia, en este caso, de 55,44%, y la subida algo más de 2 puntos respecto al primer trimestre. Desempleados en la provincia, 147.000. Y la provincia de Cádiz también en los puestos de cabeza del paro a nivel nacional, eso sí, por detrás de Tenerife. El paro se reduce en 3.000 personas, pero Cádiz, como estamos lamentando nuevamente, sigue en la cola. Y hablamos de controles de velocidad de las carreteras. 564 multas en la última campaña. El 87,64% de los vehículos denunciados por, en este caso, superar los límites, circulaba por carreteras convencionales. Bueno, pues la Guardia Civil controló más de 4.800 vehículos entre el 12 y el 18 de julio, nada más entre esos 6 días. Y Marea Blanca denuncia un nuevo ataque contra la sanidad pública y los servicios de atención primaria. Según la plataforma, el gobierno andaluz estaría provocando la reducción, bueno, de esta especialidad para favorecer, dicen, a la sanidad privada. Y hoy, lectura del manifiesto Se Trata de Personas, dedicado al 30 de julio, Día Mundial contra la Trata, en el patio cubierto del Palacio Provincial. Hoy, como decimos, a partir de las 11 de la mañana, bueno, pues en este caso organizado por la plataforma Antena Sur. Y el Hospital de Puerto Real participa en un ensayo clínico internacional sobre tratamiento también para el COVID-19. La unidad de enfermedades infecciosas del propio Hospital Universitario es la única en toda Andalucía que forma parte de este estudio, en el que hay, bueno, centros de 12 países distintos. Y el Comité de Airbus, bueno, en Puerto Real, agradece ese apoyo recibido durante más de 4 meses de lucha. Desde el pasado mes de marzo, el comité ha realizado 138 acciones reivindicativas que se van a parar durante el mes de agosto para descansar y volver después, dicen, con más fuerza. E Izquierda Unida Cádiz también reclama, bueno, pues al gobierno y a la Junta, que muevan ficha para evitar el cierre de la planta en Puerto Real. Ha sido el coordinador provincial Jorge Rodríguez quien ha trasladado, en este caso, a Unidas Podemos, la petición del comité que se, y bueno, implementen encargos a cambio del mantenimiento de la planta. Y también tenemos que hablarles en esta ocasión sobre el tema de Airbus. Adelante Andalucía, que acusa al gobierno central y autonómico de abandonar a la industria regional. Bueno, pues la portavoz de la formación, Teresa Rodríguez, denuncia además que ambos ejecutivos han, bueno, apuntalado el cierre de esta planta en Puerto Real. Bueno, pues toca ahora escuchar precisamente a Teresa Rodríguez. El futuro industrial de Andalucía pasaba por la apuesta por la industria
aeroespacial. Y sin embargo, hemos visto que no había inacción absoluta cuando no insisto apuntalamiento de la decisión de la multinacional o de la propuesta de la multinacional de cerrar la planta de Puerto Real en una de las comarcas con más desempleo de Europa. Había un abandono absoluto del Gobierno de España y del Gobierno andaluz de la provincia de Cádiz y de Andalucía en materia de política industrial. Nos encanta. Tenemos que anotar, decía yo, que tenemos que anotar también el Consejo de Participación Ciudadana Bahía de Cádiz, Jerez y Costa Noroeste traslada a la Junta también la demanda de nuevos centros de salud. Bueno, pues como digo, todo ello en un encuentro entre la delegada de salud de la Junta, Isabel Paredes, y los representantes también del Consejo Comarcal. Y el Grupo Social 11, bueno, pues combate la pandemia con una inversión social de 16,72 millones de euros. El voluntariado se volcó en cubrir las necesidades del colectivo en el año más difícil y en proteger a quienes sufrieron también mayor vulnerabilidad durante este pasado 2020. ¿Y hasta dónde se puede comercializar el atún rojo de Almadraba? Bueno, pues forma parte del menú de la aerolínea de Emiratos Árabes Unidos. Así que si tienen ocasión de viajar con ellos, pues mire, en el plato puede haber también atún de nuestra tierra, el atún rojo. Y ruidosa propuesta de decenas de policías, en este caso policías locales, frente al ayuntamiento. Esto ha sido en el puerto de Santa María, haciendo nuestro resumen en la bahía. Durante la manifestación interpretaron una parodia sobre el alcalde, en este caso Germán Beardo, al que acusan de lanzar falsas promesas y, bueno, desentenderse de más de 100 familias que, bueno, dependen precisamente del servicio de la policía local del puerto de Santa María. Vamos ahora a hablarles de la Junta de Gobierno local. Ayer se celebraba, porque hoy hay pleno, ya saben que se adelanta siempre un día. Pues ayer se celebraba y podemos sacar, por ejemplo, que se ha aprobado la resolución provisional de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para este 2021... en materia de bienestar social y del mayor, también para el desarrollo de actividades, actuaciones o proyectos para la ejecución de programas preventivos y programas de intervención directa en el ámbito sociosanitario y socioeducativo. También se han presentado un total de 61 solicitudes, de las cuales se ha presentado fuera de plazo, y 12 solicitudes han sido excluidas por diferentes motivos, como por ejemplo defecto no subsanado o no subsanable, renuncia o no estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones del derecho público. También otro asunto del que se ha aprobado es, y se abordó, la aprobación de las bases de la sexta edición del Premio de la Defensa de Derechos Humanos, la Igualdad y la Dignidad Jesús Gargallo. Bueno, pues que tiene como objetivo, ya saben, recompensar a personas o entidades legalmente constituidas de carácter público o privado que se hayan distinguido por ejercer una actividad centrada en la defensa de los derechos humanos, políticas de igualdad y en general acciones civiles, sociales o laborales también en ese sentido. Un premio además que responde a un acuerdo plenario y que está dotado con 6.000 euros... También se ha dado luz verde al documento que contiene las normas de uso y convivencia de espacios patrimoniales de uso compartido. El limitado número de espacios patrimoniales disponibles para su cesión, bueno, pues, o arrendamiento, contrasta con el elevado número de solicitudes para la cesión de los mismos por entidades sociales, culturales y deportivas. Un cuarto punto también, igualmente se ha aprobado las bases por las que se van a regir las concesiones de autorizaciones para la venta ambulante en el Día de la Patrona, el 7 de octubre, y de venta, por ejemplo, de castañas asadas en la ciudad. Así se concederán 15 licencias para la venta de frutos secos y caramelos, y debidamente envasados, lógicamente. Las solicitudes se publicarán también en la propia web del Ayuntamiento de Cádiz. Y por otra parte, la Junta de Gobierno también ayer ha dado el visto bueno a la suscripción de un convenio con la asociación La Mar de Verde, Huertos Urbanos de Cádiz, para posibilitar su integración a la red solidaria de voluntariado social. Cabe señalar en este sentido que esta asociación está dedicada a impulsar proyectos innovadores de economía social y solidaria, vinculados siempre a la agricultura urbana, que promueven además la inclusión social y laboral de sectores de población en riesgo de exclusión social o con especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Y por último, en cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado 220 ayudas de emergencia social por un total de 97.327,57 euros. Son 9 ayudas económicas familiares por un importe de 3.000,
7 ayudas para el pago de recibos del agua con un total de 511 euros, 15 ayudas para el pago de recibos de la luz por un importe de 706 y hay que decir, una alta en el servicio de ayuda a domicilio, 2 bonificaciones para pensionistas para el pago de recibos de agua y 5 para pagar la luz, 6 nuevas altas en el programa de cobertura energética anual y 2 de suministro mínimo vital también correspondiente al agua. Estamos ya en las 9:15, hemos pasado ya de esa hora, en este hoy viernes, penúltimo día del mes de julio. Bueno, esto en la Junta de Gobierno local que se celebraba ayer. Recordamos una vez más, hoy a partir, previsiones, a las 9:30, pleno, correspondiente también a este mes en curso. Ahora lo que hacemos es, desarrollar algunos de los titulares que hemos dado y otras noticias que suceden en nuestro alrededor más cercano. Vamos a ello. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Bueno, ya lo decíamos antes, la transversal de Varela podría estar concluida antes de que finalice este 2021. El Ayuntamiento baraja esta previsión después de haber iniciado, esta misma semana esa ejecución del último tramo que queda pendiente. Comienza la ejecución del último tramo de la transversal de Varela. Esta misma semana el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para terminar de conectar esta arteria fundamental de la capital. Una nueva avenida que desde la entrada del segundo puente vendrá a enlazar los barrios de la Bahía con los del Paseo Marítimo. Y que permitirán por fin entrar en la ciudad por el segundo puente y conectar evidentemente con la avenida principal o llegar directamente hacia la playa sin dar rodeo alguno. Ahora lo que hacemos con esta actuación es poner el segundo puente de verdad a disposición de Cádiz y de los gaditanos y las gaditanas. Este proyecto pretende así completar la conexión entre las avenidas de Huelva y Constitución de 1812 por el solar originado tras el derribo de las viviendas de la calle Cooperativa. Las obras, que están impulsadas por la Delegación de Urbanismo y Procasa, cuentan con un presupuesto superior a los 321.000 euros y un plazo de ejecución de 5 meses. Pudiera ser que lo inaugurásemos a principios del 21, sí. Pudiera ser, pero bueno, dentro de los planes de obra está previsto que finalice la obra en diciembre del 21. Un largo proceso este de casi 16 años hasta poder ver próximamente completada esta operación urbanística que en su recta final no ha estado exenta de dificultades. Llegar a este momento no ha sido fácil, ya que cuando llegamos en 2015 apenas llevaba unos meses la obra, no estaba finalizada la operación, tuvimos que establecer la permuta de 72 viviendas, la demolición de 3 edificios y la expropiación y posterior demolición también del chalet de Cooperativa. La apertura de esta nueva transversal permitirá variar los flujos del transporte público y el tráfico privado y mejorar también la movilidad general de la ciudad. Y a todos, como se ha planteado, esta actuación encaja totalmente, prácticamente como un guante, en el modelo de ciudad como no y en el cambio de paradigma en favor de la movilidad urbana sostenible que estamos implantando, que estamos desarrollando desde este equipo de gobierno. La conclusión de esta transversal supondrá además un avance en la posibilidad de crear nuevas zonas peatonales y enlaces del carril bici, además de propiciar cambios futuros en las líneas de autobús. Y ahora sí, conocemos más sobre la EPA, precisamente. Cádiz crea 23.800 empleos en este segundo trimestre del año y baja su paro. Datos positivos que en cualquier caso mantienen a la provincia, de todas maneras, con las peores tasas de desempleo de todo nuestro país. La encuesta de población activa refleja los efectos de una recuperación económica unidos a la tendencia de creación de empleo habitual en este segundo trimestre del año, cuando se producen las contrataciones estivales. En Cádiz, la ocupación se sitúa en 430.000 personas, 23.800 personas ocupadas más que el trimestre anterior y 16.400 personas ocupadas más que en el mismo periodo del año anterior. Pero al tiempo que crece la ocupación, un dato muy positivo, el paro decrece solamente en relación al trimestre anterior en 3.000 personas, mientras supone un importante incremento el interanual, 34.800 personas paradas más. El total de personas en situación de desempleo asciende en este trimestre a 147.600, de las cuales más del 55% son mujeres.
La tasa de paro se sitúa, según estos datos del Instituto Nacional de Estadística, en un 25,55% en la provincia, un dato muy por encima de la media nacional, situada en el 15,26, y también superior a la tasa andaluza del 21,58% en este segundo trimestre. Y seguimos conociendo más sobre Marea Blanca, que denuncia un nuevo ataque contra la sanidad pública y los servicios de atención primaria. Bueno, según la plataforma, el gobierno andaluz estaría provocando la reducción de esta especialidad, en este sentido, dicen, para favorecer la sanidad privada. La atención primaria en la sanidad pública podría sufrir un recorte considerable de su función por una directiva establecida por la Junta. Es la alerta que ha lanzado Marea Blanca de Cádiz a partir de una orden que la Consejería de Salud habría empezado a aplicar en otras provincias. Según esta plataforma, el gobierno andaluz estaría prohibiendo a los médicos de familia derivar a los pacientes a otras especialidades, permitiéndoles tan solo enviar por teleasistencia una nota al médico hospitalario para que éste tome la decisión final. Lo cual, entre otras cosas, es un ultraje a la calidad de decisión del médico de familia o de la médica de familia, y segundo, es un nuevo paso para deteriorar la atención primaria, para que la atención primaria no sea fundamental, que sea residual. Para Marea Blanca, la sobrecarga que está sufriendo la atención primaria debido a la pandemia no puede justificar en modo alguno estos cambios. Y lo que hay que hacer es contratar a profesionales para la pandemia y que la atención primaria vuelva a su función, que es atender a las personas, su familia, ir a tu domicilio, ver el conjunto del barrio y de la familia. Por ello, insisten en la importancia capital de estos servicios médicos y en la necesidad de reforzar sus capacidades en la sanidad pública. La atención primaria de salud es la que se encarga de solventar el 80% de los problemas de salud que acuden a su médico o a su médica de cabecera. No solamente sabe cómo tenemos la atención, por decirlo de alguna manera, sino que saben absolutamente todo lo que nos pasa a cada persona y a su familia. Por último, desde la plataforma en favor de la sanidad pública, se advierte que tras estas modificaciones podría esconderse un interés económico por favorecer a las empresas sanitarias privadas. Y hablamos también precisamente de esa programación especial que tenemos a partir de hoy, 9:30, ya saben, con el pleno, pero que también a partir de hoy, viernes, el Cádiz Arena será escenario, como hemos contado durante esta semana, del Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales de Fútbol Playa en categoría senior y en este sentido también juvenil masculina. Bueno, pues esta Casa Onda Cádiz lo que va a ofrecer es en directo de manera íntegra la competición absoluta y la final de juveniles también el próximo domingo. ¿Qué vamos a hacer si hay pleno y hay también competición deportiva? Bueno, pues hay dos canales de YouTube de Onda Cádiz, uno especialmente donde desde el principio tendrán íntegramente en directo el pleno, y igualmente otro canal en YouTube de Onda Cádiz donde también en los horarios correspondientes verán los partidos. ¿Qué pasa por la TDT, por la televisión de siempre, por donde lo pueden estar viendo ahora? Bueno, pues comenzará el pleno a las 9:30, previsiones de que empiece a esa hora, y una vez que a las 11 empiece el primer partido, se conectará con lo deportivo. Y si quieren seguir el pleno, ya saben que tienen ese canal de YouTube. Así que dos canales en YouTube de Onda Cádiz, uno para el pleno íntegro y también para las competiciones deportivas. Y mientras que no empiecen los horarios de los partidos, verán el pleno por la tele normal. Creo que me he explicado bien, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer más. Nacho Limón nos ayuda a conocer sobre este campeonato importante y cita en la playa La Victoria de Cádiz. Cádiz seguirá disfrutando del espectáculo del fútbol playa. Este fin de semana el Cádiz Arena acogerá el campeonato interterritorial de fútbol playa senior y juvenil masculino, en doble jornada de viernes y sábado, y también con la final juvenil y la última fase de la liga de la categoría absoluta. La radiotelevisión municipal Onda Cádiz ofrecerá en directo todo el campeonato senior y la final juvenil el viernes y el sábado en horario de mañana de 11 a 1 del mediodía y por la tarde de 7 a 9 de la noche. El horario de los encuentros de la jornada del domingo previsto durante la mañana aún no está fijado. El Cádiz Arena se convertirá de nuevo en el epicentro del deporte a nivel nacional.
Nada, terminamos con el campeonato de la Liga Nacional, tanto masculina como femenina, que yo creo que fue un gran espectáculo, el estadio lleno, Cádiz llena de personas que nos visitaban de toda España, y volvemos con la esencia de los campeonatos de promoción, que son los campeonatos de España, de selecciones territoriales, en las máximas categorías, en la categoría senior masculina y en la categoría juvenil masculina. Los combinados de Cantabria, Cataluña, Murcia, Valencia y Melilla estarán representadas junto a la anfitriona Andalucía. Sabéis que aquí hace 2 años fuimos los campeones en las dos categorías y tenemos muchísima ilusión de poder revalidar el título. Es verdad que tenemos un fuerte oponente en la categoría senior, que es Melilla, que prácticamente la selección son los equipos que quedaron campeones en la liga, pero bueno, venimos con muchísima ilusión de haber trabajado muy bien en las selecciones provinciales, de nuestros equipos haber trabajado genial, y en la juvenil sí que somos favoritos. Luego no sé lo que pasará porque aquí nada son más matemáticas, pero tenemos muchísima ilusión de que Andalucía, con su público, en su casa, en su arena, porque esta es la arena de Andalucía, pues podamos luchar otra vez por ser campeones de España. El desarrollo del torneo podrá seguirse en directo a través de Onda Cádiz Televisión, en la señal de TDT y a través de YouTube. Bueno, pues eso es lo previsto precisamente para este fin de semana. Nos vamos a despedir y también invitándoles a la radio. Desde hoy, además, programación especial de Carnaval con Onda Cádiz Carnaval, Radio Carnaval, una programación exclusiva de Carnaval, como digo, las 24 horas y durante todo el mes de agosto. Podrán disfrutar exclusivamente de Carnaval en la radio municipal gaditana. Ahora nos vamos a quedar con el pleno, con ángulo abierto, que abrirá Natanael Bello, precisamente para dar paso a ese pleno que en previsiones se tiene que se siga celebrando telemáticamente. Y a partir del lunes, programación especial en esta casa, en la tele. Por la radio ya hemos dicho que Carnaval, y en la tele un programa especial, el Mirador Verano, Mirador de Verano, que, bueno, para los compañeros que se quedan aquí, tendrán de 10 a 1 de la tarde, bueno, pues esas horas para entretenerles e informarles sobre lo que sucede en ese ejemplar mes. Esperemos que sea positivo, el de agosto. Que disfruten, que descansen. Hasta la próxima.